Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al acto de presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, Hay Futuro Si Hay Verdad. Han sido cerca de 4 años de un gran proceso de escucha y despliegue territorial en búsqueda de la verdad y de una explicación que nos permitiera entender los porqués de la persistencia del conflicto armado interno. Una tarea que nos fue encomendada y que desarrollamos en medio de una pandemia que sorprendió al mundo entero y de una coyuntura política compleja que nos puso ante un gran desafío. El 29 de noviembre de 2018, hace 3 años y 7 meses, en esta misma ciudad capital de Colombia, comenzó oficialmente el mandato de la Comisión de la Verdad. El trabajo que se hizo a lo largo de todo este tiempo tuvo un amplio despliegue territorial, lo que permitió llegar a lugares apartados donde rara vez había hecho presencia alguna entidad del Estado colombiano, para lo cual la Comisión abrió 28 sedes conocidas como Casas de la Verdad, espacios donde cualquier ciudadano podía acercarse para conocer la labor de la entidad, dar sus testimonios voluntarios y converger con otros actores en iniciativas de construcción de convivencia y no repetición. El proceso de esclarecimiento estuvo basado en una escucha plural de más de 27.000 personas, con testimonios tanto de víctimas como responsables de todos los actores armados, recogidas en más de 14.000 entrevistas realizadas en Colombia y en otros 27 países, incluyendo víctimas que se encuentran en el exilio. Adicionalmente, personas y organizaciones de diversos sectores aportaron al esclarecimiento mediante la entrega de 1.802 informes y casos con análisis y reflexiones sobre las dinámicas del conflicto y documentaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, los cuales sirvieron de insumo para el trabajo de los investigadores. Pero el trabajo de la Comisión no se limitó a la investigación para el esclarecimiento, sino que también fue un gran diálogo social que propició centenas de espacios de reconocimiento, de escucha y de encuentros para la no repetición, entre otros, que lograron convocar miles de personas para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado y sobre los patrones y contextos explicativos de la violencia vivida por Colombia. Ya que todo el tiempo estuve postrado en una cama inmóvil por la severidad de las lesiones. Todo esto llevó a la Comisión a trabajar de la mano de más de 3.000 aliados en Colombia y en otros 23 países, convirtiendo su accionar en un verdadero proceso social, resultado de una amplia participación de muchos sectores de la sociedad que se movilizaron. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Hemos caminado de la mano de la comunidad internacional y de su convicción unánime de que a Colombia le urge encontrar esas respuestas sostenidas en el tiempo y que son necesarias para enfrentar nuestra historia de violencia y también para sanar. Nos lo merecemos todos. Escuchemos en este momento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La verdad.
verdad es un derecho imprescriptible y transformador, tanto para las víctimas como para la sociedad en general. Más allá de ese hecho, la verdad abre ojos y puertas hacia la reconciliación, y por ello es un elemento fundamental del proceso de consolidación de la paz. Mi propia experiencia me lo ha enseñado. Por ello valoro profundamente el trabajo de la Comisión y exhorto a las autoridades del Estado y a toda la sociedad a que trabajen conjuntamente para difundir lo más ampliamente posible el informe final y para que implementen sus recomendaciones. Este proceso no solo esclarece el pasado de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado, sino que contribuirá a unir las piezas que la sociedad colombiana necesita para avanzar hacia la construcción de un futuro de paz para todas y todos. Durante casi 4 años, el país ha sido testigo de espacios y encuentros que hace algunos años quizás no eran posibles o siquiera imaginables. De cara a las víctimas y buscando su dignificación, la Comisión puso en la escena pública un proceso de reconocimiento de responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos. También historias de vida, de resiliencia, de experiencias de convivencia que demostraron un gran valor no solo de las víctimas, sino también de los testimoniantes para escuchar sin prevenciones. Hemos logrado desde la Comisión un proceso conmovedor, un proceso revelador y un proceso que nos ha llenado de satisfacción también. Estos espacios han sido llamados Encuentros por la Verdad, Contribuciones a la Verdad, Espacios de Escucha, Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición y Procesos de Convivencia. A la Comisión de la Verdad llegaron de manera voluntaria personas que han jugado un papel importante en la toma de decisiones en las épocas más álgidas del conflicto armado interno, pero también han llegado y llegaron personas que durante años esperaron ser escuchadas. Nosotros queremos que usted nos diga la verdad. Yo sé que ustedes tienen la verdad. Nosotros sabemos que ustedes tienen la verdad. Nosotros somos testigos de que ustedes estuvieron en nuestros territorios asesinando a la gente. Somos jóvenes también que nos hemos venido empoderando y tratando de entender el conflicto en nuestra región para hacer propuestas innovadoras, para hacer propuestas de cambio. Pero es preocupante que parece que no sirviera, que parece que ejercer liderazgo, al contrario, tiene que ser ahora una situación de miedo. Señalo que la universidad, que no estuvo exenta, que no estuvo por fuera y por el contrario estuvo atravesada por distintas formas de violencia, incluyó como una forma de violencia ser estigmatizada. Y yo francamente reconozco que por lo menos mientras fui director de inteligencia a finales de la década de los 90, seguramente contribuí a estigmatizarla. Y entonces ya nosotros tomamos la decisión, o la guerrilla o los panaderos, ¿cierto? Tomamos la decisión de entrar a estos grupos paramilitares para que la guerrilla no se fuera a apoderar de la zona. Entonces, de una forma, contribuimos a financiar esos grupos paramilitares. Hizo un campo minado donde me dejó una lesión que me marcó la vida. Pierdo el pie derecho tras pisar este artefacto explosivo que me marcó la vida, que fue una marcación para mi familia, para mí, que es una secuela que llevo de por vida. Soy Mónica Astrid Villanueva Pérez, soy la menor de 6 hermanos, la cual ya uno ya no se encuentra con nosotros, ya no nos acompaña, y es de quien les voy a hablar. Él es Bernardo Villanueva Pérez, subteniente de la Policía Nacional. Lo más importante es llegar a un punto de tranquilidad, de entendimiento de los colombianos. Para eso se requiere el esclarecimiento de la verdad y se requiere también que los que conozcan la verdad no la utilicen para
al inventar un sentido de venganza, sino todo lo contrario. A los 31 años fui violada y desplazada de mi casa por un grupo armado. Me despojaron de mis pertenencias, de mi ropa, de mi dignidad como mujer lesbiana, que optó por no entregar su cuerpo a un hombre, sino a otra mujer. Señor Luis Borja, usted dijo que me iba a ayudar con mi hijo. Ese es el único favor que yo le pido a usted, de todo corazón, como madre que soy. Que Dios me lo bendiga, Dios le dé fortaleza. Llegó la hora de estar con ustedes frente a frente, darles la cara y decirles que yo soy el responsable de todo lo que ustedes han padecido. Porque siento el dolor inmenso de cada compañero que cae, de cada compañera que cae cada día. Las islas fueron vistas desde siempre como un paraíso donde todo estaba perfecto. Me resulta que detrás del paraíso donde la gente vivía y convivía, pasaban en millones de situaciones de tragedia, pero esa tragedia, ese dolor era muy silencioso, porque nadie denunciaba, porque nadie decía, porque nadie expresaba. Es la primera vez en Colombia que se realiza un trabajo conjunto, un encuentro no episódico entre actores que estuvimos en vertientes armadas confrontadas. Quisiera aprovechar la oportunidad para pedirles perdón de todo corazón por estos hechos que los han llenado de luto, de dolor, de sufrimiento, por la muerte del líder indígena, el señor Kimi Pernillo Vigo. Nosotros nunca debimos haber tomado acciones en la guerra. Les explicaré cómo fue mi vinculación al conflicto armado. Yo me equivoqué, pido perdón por ello, por mis acciones en el conflicto que nos afectaron de tantas maneras. Propiciar espacios de encuentro y diálogo con quienes tenemos diferencias. Es necesario vencer el miedo que nos impide hablar con quienes piensan distinto. No estamos condenados a la violencia. La convivencia es posible. Que este proceso conmovedor y revelador sea una oportunidad para que Colombia se reconozca desde su propio dolor. Voy a darle la bienvenida en este momento a las comisionadas y comisionados de la verdad: Marta Ruiz, Saúl Franco, Patricia Tobón Yagarí, Leiner Palacios, Lucía González, Alejandro Valencia, Alejandra Miller, Carlos Martín Beristain, Alejandro Castillejo y, por supuesto, al presidente de la comisión, Francisco Herrú. Señoras y señores, es el momento para que la Comisión de la Verdad le hable al país. Padre. Préstame eso para mostrar. Muy bien. Cabe recordar y reiterar que recordamos con mucho cariño y también con mucho agradecimiento a nuestros comisionados, a Ángela Salazar y Alfredo Molar. Quiero empezar por expresar desde el corazón de la Comisión de la Verdad nuestro abrazo a todas las mujeres, hombres, niños, ancianos, personas LGTBI+, víctimas en Colombia, en todas partes,
a nuestros hermanos indígenas, afros, ron, a nuestros hermanos raizales. Por ustedes estamos aquí y por eso nuestro primer saludo y nuestra expresión de corazón es para todas y todos ustedes. Ya pasado el protocolo que lo hizo Marta, quiero decirles que invitamos al presidente Iván Duque primero a que estuviera aquí presente y luego a que a principios de la mañana de hoy fuera el primero en recibir como presidente de la República el informe de la comisión. No estuvo presente, salió del país, se excusó y con nosotros está representándole el ministro del Interior, Daniel Palacios, a quien agradezco su presencia. Agradecemos la presencia del presidente electo, Gustavo Petro. Gracias, Gustavo. Y la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez. Gracias, Francia. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de las opciones políticas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y de los géneros. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio, de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes. Lo hacemos a partir de la pregunta que ha cuestionado la humanidad desde los primeros tiempos: ¿dónde está tu hermano? Y desde el reclamo de justicia que desde el misterio sigue resonando en la historia, la sangre de tu hermano clama justicia desde tu tierra. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Baupés. Llamamos a liberar nuestro cuerpo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas, a sacar las armas del espacio venerable de lo público, a tomar distancia de los que meten fusiles en la política, a no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, las comunidades y los pueblos étnicos. Llamamos a tomar confianza de nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos, que está atrapada en un modo de guerra,
en la que no podemos concebir que los demás piensen distinto, hasta hacerlos enemigos y posibilitar que algunos fueran convertidos en humo en las chimeneas del horno crematorio de Juan Frío, el que los soldados dividieran trofeos de caza para la guerrilla y encontráramos en bolsas de basura despojos de políticos abaleados, que nos acostumbráramos a la muerte suspendida en el secuestro y a recoger diariamente cadáveres de líderes incómodos. Llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas con sinceridad del corazón. Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades, lejos de disminuir su reputación, la agrandecen, porque pasan de ser parte del problema a ser parte de la solución, que necesitan las víctimas y necesitan ellos mismos. Esta nación tiene la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir condiciones que satisfagan la vida anhelada. Tiene la ferocidad salvaje de su ecología, la potencia natural de sus océanos y miles de ríos, montañas y valles, la audacia de su juventud, el coraje de las mujeres y fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y los rom. Al mismo tiempo, paradójicamente, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados, con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable. La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. Estamos convencidos de que hay un futuro para construir, juntos, en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiladas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Fuimos 11 los comisionados y comisionadas nombrados por el Comité de Escogencia que estableció el acuerdo de paz. Venimos del acompañamiento a comunidades y víctimas y procesos sociales y culturales. Y debemos nuestro origen al coraje de estos grupos que forman el movimiento de la paz, los derechos humanos y la reconciliación. Somos una de las 3 entidades que forman el sistema de verdad, justicia y reparación. Y agradecemos aquí la presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad para Encontrar a las Personas Desaparecidas. Dedicados a este esfuerzo, murieron nuestros compañeros comisionados Alfredo Molano y Ángela Salazar. Alfredo, que hasta su último día anduvo ríos, caminos y páramos en la pasión por los campesinos. Y Ángela, que gastó su fuerza y alegría al lado de las comunidades hasta que una noche de Urabá el COVID nos la arrebató. Siguiendo el reglamento, elegimos a quienes tomaron el relevo de nuestros amigos. 2 meses antes de concluir el informe final, un comisionado
Carlos Guillermo Ospina decidió retirarse. Durante más de 3 años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas en encuentros personales y colectivos, en las casas de la verdad, en el exilio, y particularmente a las comunidades afrocolombianas, indígenas, en las compañías gitanos y entre los raizales. Hemos estado en más de 24 países en el exilio, en los núcleos o nodos, y hemos recibido, como se dijo, también más de 1.000 informes. Hemos escuchado a todos los expresidentes de la República vivos: Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y pastores. Y nos hemos reunido muchas veces con las fuerzas militares, que con el liderazgo del general Javier Ayala, aquí presente, como comandante del Comando Conjunto de Transición, dirigió la contribución a la verdad desde las distintas instancias de la fuerza pública. Hemos escuchado a comparecientes ante la JEP y tenido reuniones y actos de reconocimiento con los excombatientes de las FARC, los miembros del Partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, los exparamilitares del Pacto de Ralito y otros responsables que están en las cárceles. La Corte Constitucional prolongó por 7 meses nuestra vigencia en respuesta a la solicitud de las víctimas y organizaciones de derechos humanos para poder recuperar el tiempo reducido por la pandemia. Hemos tenido el apoyo del sistema de Naciones Unidas y todas sus agencias, del Secretario General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación y el Fondo Multidonantes, y recibido el soporte claro y discreto del Papa Francisco, de Estados Unidos con USAID, de todos los países de América y de Japón. Hemos contado con más de 200 aliados internacionales que incluyen agencias bilaterales, el International Center for Transitional Justice y fundaciones privadas como Porticus, Ford, Open Society y Rockefeller, entre otras. En el encuentro con la comunidad internacional que conoce de guerras, nos ha impresionado el aprecio que dan al proceso de paz en Colombia como una de las noticias positivas en un mundo en conflicto y como una de las negociaciones más serias entre un Estado y una insurgencia poderosa. Constatamos la solidaridad con las víctimas y el apoyo al proceso de paz de la comunidad internacional frente a la indiferencia de grandes sectores de nuestra sociedad, que parecen no tener conciencia del sufrimiento de millones de compatriotas por causa de la guerra. Aunque hay nuevas formas del conflicto armado, aunque hay zonas del país donde las comunidades consideran que ahora la inseguridad es peor, somos conscientes de que no estamos en los tiempos en que la FARC, EP, llegaron a controlar la iniciativa de la confrontación, y cuando el paramilitarismo, en el grado mayor de terror, alcanzó a ser una alternativa a las puertas del poder. Tiempos en que las desapariciones y los secuestros se contaban por centenas, los desplazamientos por cientos de miles, y todas las camas del hospital militar estaban copadas por heridos de guerra. Lo ganado en el acuerdo de paz de noviembre de 2016 es una realidad. Nuestro pueblo conoció en el año 2017, el más tranquilo de los años vividos en medio siglo. Conoció lo que significa la paz y no va a renunciar a ello. Y si bien los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET, se limitaron a proyectos demostrativos, validados sí por la misión de verificación de la ONU, estos mismos,
y la elección al Congreso de las Víctimas en las Circunstancias Especiales de Paz y finalmente la elección de Gustavo Petro muestran que vamos a ir más allá en la paz hasta que amemos la vida, como lo hemos cantado en los territorios. Recibimos la misión de esclarecer en 3 años y medio la verdad de este conflicto armado de más de 6 décadas, dignificar a las víctimas, alcanzar la convivencia en los territorios y establecer caminos de no repetición. Hicimos con decisión y en medio de presiones, oposiciones, riesgos y el COVID lo que nos fue posible. Hoy, con esta declaración y con este volumen, entregamos al país el resultado del informe final. Gracias. Con la entrega y durante los 2 meses en que debemos socializar los resultados en la comunidad nacional e internacional, concluiremos los arreglos institucionales para dejar en la Jurisdicción Especial para la Paz y en el sistema el Archivo de Derechos Humanos y nuestro sistema de información misional y una transmedia digital accesible en sus computadores y celulares desde cualquier parte del mundo y en la que quedan de manera pedagógica y fácil las narrativas, videos y productos pedagógicos que construimos en el cumplimiento de nuestra misión. Dejamos este legado de verdad a la sociedad colombiana. La ponemos en manos de más de 3.000 organizaciones e instituciones aliadas. Tenemos confianza en que el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez y la unidad social y política que él ha convocado incorporará las recomendaciones en el diálogo democrático e institucional para hacer los cambios necesarios. Queda en marcha el Comité de Seguimiento y Monitoreo sobre las Recomendaciones, formado por 7 personas, la mayoría mujeres, elegidos por nosotros mismos en cumplimiento del Decreto 588. La Comisión, en miles de actos de diálogo, como se acaba de presentar, ha contribuido a hacer de la verdad un derecho público y un acontecimiento dentro y fuera del país. Esto se constata en la disposición de las víctimas que llegaron por miles, superando el miedo que aún se vive en algunos territorios, en las palabras de aceptación de los responsables en actos de reconocimiento, en la generosidad de pueblos que tras escucharlos acogieron a los responsables, en los documentos entregados por centenares de grupos, en las instituciones y empresas que nos entregaron su visión sobre el conflicto. Muestras del acontecimiento son también las críticas, señalamientos, estigmatizaciones, mentiras y ataques que recibimos los miembros de la Comisión. La escucha de las víctimas nos ha sacudido brutalmente ante las kilométricas filas de niñas y niños llevados a la guerra, la procesión interminable de buscadoras de compañeros e hijos desaparecidos, las fosas comunes y cadáveres de muchachos y muchachas rurales desperdigados en las montañas, muchos de ellos indígenas y afrocolombianos, las miles de mujeres abusadas y humilladas, los poblados masacrados y abandonados. Pudiera seguir con esto, voy a referirme a esto en la segunda parte, pero déjenme detenerme por ahora compartiendo las preguntas que nos hemos hecho. ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar desde el principio una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado?
¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían protegerlo, las destruía y las dejaba después en manos de los paramilitares que llegaban a acabarlas. ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y aparte de los pastores y mujeres de fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros sacerdotes y obispos y comunidades religiosas y ministros? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? ¿Y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? Para continuar, quiero empezar por decirles que justamente con Alfredo y con Angelita recibimos la misión de esclarecer la verdad sobre el conflicto y lo hemos hecho simultáneamente de dos maneras. Primero, escuchar y acoger el dolor incuestionable de las víctimas que no necesita interpretaciones. Y segundo, buscar y tratar de explicar por qué ocurrieron estas cosas y quiénes son los responsables y qué pasó con la sociedad, con el Estado, con nosotros mismos ante estas cosas. Empecemos por escuchar un poco lo que significa estos sufrimientos. Un día las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos llegaron a Pasto a invitar a otros e invitadas por la comisión y llenaron el parque central con las fotografías de las hijas e hijos que les fueron arrebatados y nunca volvieron. Venían de todas las regiones con la consigna que siempre repiten: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Otro día, otras mujeres hicieron un plantón frente a la sede de la comisión y reclamaron la entrega de sus seres queridos. Volvieron otras veces. El último grupo venía de Guaviare y del Pacífico, de La Guajira y Soacha, de pueblos indígenas y comunidades afro del Cauca y de todas las fronteras. Esa tarde pidieron que la comisión solicitara a la Corte Constitucional la declaración de estado de cosas inconstitucionales, porque la búsqueda sigue sin descanso y el número ya pasa de 110.000. Ojalá también Colombia escuchara las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC y el ELN, las demás de guerrillas y los paramilitares. Ojalá prestar atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres despojadas de todo derecho y arrebatadas de su privacidad. La voz de las familias de los diputados del Valle del Cauca avaleados después de 5 años en la selva. La memoria del secuestro de la Iglesia de la María y de la caminata de terror de los del secuestro del kilómetro 18, o los relatos de soldados y policías por más de una década incomunicados y encadenados. En muchos lugares la comisión ha acompañado a los guerrilleros a reconocer este crimen, que ni las víctimas ni ellos se arrancan todavía del alma. Hay que haber estado en Barranca Bermeja en la masacre del 16 de mayo de 1998, cuando los paramilitares asesinaron a 7 muchachos y desaparecieron a 27, o haber acompañado en Bojayá los procesos o la procesión de los restos de los niños y niñas que explotaron en la iglesia del pueblo por un tabuco de las FARC. O haber escuchado a los sobrevivientes con quemaduras del crimen de Machuca, o haber vivido el velorio de lamentos negros en los esteros de Buenaventura,
después de la masacre de los jóvenes de Punta del Este, o haber acompañado en el retorno a los afrodescendientes desplazados del Carica por la Operación Génesis. Entonces se comprendería el terror de los sobrevivientes en los territorios de las grandes masacres paramilitares y de la guerrilla. Los falsos positivos fue el nombre que le dieron las mamás, muchas de ellas aquí presentes, las de Soacha y otras. Que les dieron las mamás y las hermanas y hermanos. A los jóvenes asesinados por miembros del ejército, donde todo fue falso. La oferta de trabajo, el combate fingido, las botas de guerrillero que les pusieron, el dictamen de la fiscalía como muertos en combate y la decisión de la justicia militar para encubrirlos. Si hubieran sido 10, sería gravísimo. Si hubieran sido 100, sería para exigir el cambio de un ejército. Fueron miles y es una monstruosidad. La JEP hizo público el número 6.402 que se volvió consigna en los murales de las calles. No había una ley o un ordenamiento escrito que lo mandara, pero el sentir de los soldados que disparaban era estar haciendo lo que la institución quería, por los incentivos y presiones que demandaban resultados de cadáveres, la publicidad sobre los que habían sido dados de baja y la protección a los perpetradores. Desde que empezaron a incrementarse en el año 2001, hubo denuncias nacionales e internacionales. Se podía detener, como lo hicieron los subordinados que se negaron a disparar. Se podía condenar, como lo hicieron los dos jueces que tuvieron que salir al exilio, pero se trataba de un comportamiento corporativo persistente, como se evidenció cuando los falsos positivos se dieron de una el día en que el presidente y el ministro sacaron de la institución a 26 militares, tres de ellos generales, y otros 10, dos o tres meses después. Estos crímenes ocurrieron cuando civiles y militares llevaron al más alto nivel la formación de derechos humanos en el ejército. Y la comisión es testigo de la lucha para cambiar los comportamientos de altos mandos que podían dar lugar a los hechos que realmente estaban ocurriendo. Estos esfuerzos dieron lugar a la investigación y la expulsión de los militares. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando eran tantas las denuncias? De haberlo hecho, se hubiesen evitado cientos de crímenes. Más de 1.000 familias de los asesinados a lo largo del país han puesto en el corazón de la comisión el dolor y la indignación. Soldados y comandantes han reconocido el crimen, pedido perdón, y la comisión pide al Estado protección para estos hombres arrepentidos y veraces. El daño causado por este crimen de Estado a la ética pública de la nación es inconmensurable y tiene un efecto devastador en los niños y jóvenes de Colombia. Militares de alto rango del ejército y mandos medios, funcionarios del Estado, violaron la ley, mostraron como positivo públicamente y durante varios años lo que era execrable. Lo hicieron varios miles de veces, presentaron como triunfo lo que era intrínsecamente perverso, y ese daño moral a la nación vulnera la legitimidad social de toda la fuerza pública, para dolor al mismo tiempo de muchos hombres y mujeres de integridad moral que ponen su honor en ser miembros del ejército. El expresidente Santos, quien fuera el ministro de Defensa desde finales del 2006, hasta finales del 2008, vino a la comisión a contribuir a la verdad y su presentación se centró a fondo en los falsos positivos. Para concluir, pidiendo perdón a todas las familias y a Colombia, e invitó a las fuerzas militares a pedir perdón a la comunidad nacional e internacional.
La cuestión de fondo las ponen las mamás aquí presentes. ¿Quién dio la orden? Las preguntas son ineludibles. ¿Por qué los mayores responsables dentro del ejército no actuaron a tiempo? ¿Por qué no han hablado ante las víctimas y ante la nación como cuerpo para reconocerlo? ¿Por qué se llegó a tanta barbaridad? ¿Por qué las otras instancias del Estado, el Congreso, las altas cortes no intervinieron? Fueron más de 30.000 los niños y niñas vinculados a la lucha cuando tenían 15 años o menos. La Comisión ha escuchado el testimonio de esta niñez, que hoy son jóvenes o adultos. Ha acompañado a las mamás de Argelia en Antioquia, que reclaman a las FARC por qué llegaron hasta sus casas a llevarse a los niños y a las niñas. Excombatientes y guerrilleros y paramilitares lo han reconocido ante la Comisión. Desde el dolor que buscan a sus hijos, de las que buscan a sus hijos desaparecidos, desde la tumba en la montaña de quienes murieron en el secuestro, desde los que fueron desposeídos de su niñez y sometidos al uso y al abuso de los adultos armados, desde las casas quemadas en las masacres, desde las madres de falsos positivos, desde el cuerpo campo de guerra de miles de mujeres, desde los campesinos desposeídos de sus tierras y desplazados, desde los pueblos indígenas y afrocolombianos sometidos a violencia mayor, rotos en su espíritu, expulsados de su propio territorio, desde decenas de miles exilados en otros países, desde las personas LGTBI sometidas a la ignominia, desde los que nunca salieron vivos del Palacio de Justicia, desde los soldados y policías sin piernas y ciegos por minas antipersona, desde los muchachos y muchachas de las fuerzas militares, de los paramilitares, de la guerrilla, que fueron llevados a morir en batallas absurdas entre los jóvenes colombianos, desde los empresarios y ganaderos y sobre todo los menos pudientes, que resistieron a la extorsión y no apoyaron la guerra y cargan el impacto de sus familias y la pérdida de bienes. Desde la multitud de tumbas de luchadores políticos de los distintos partidos, Gaitán y su pueblo, Galán y su esperanza, Álvaro Gómez y su acuerdo nacional, la multitud del genocidio de la Unión Patriótica, desde los jóvenes de Cali y 600 municipios que gritaban en las calles que terminara la exclusión y les dieran una oportunidad para participar en la producción de la vida que queremos en Colombia, desde las comunidades que vieron asesinar a sus maestros y maestras espirituales, desde los sindicatos que vieron caer a sus compañeros y compañeras en la lucha por la justicia, desde las familias de los jueces asesinados, desde los miles de líderes que mataron después del acuerdo de paz y más de 300 excombatientes que luchaban por la convivencia. La lista es interminable y el dolor inmenso. Y nos tomaría 17 años darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas. Por eso quisiera solo retomar las preguntas. ¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? Y los resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de las masacres. ¿Cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros? Y déjenme avanzar cuando tratamos de, a partir de allí, de ponernos en el camino hacia la verdad. La Comisión no es dueña de la verdad. Hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La Comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla.
Construimos un método que aprobamos después de someterlo a la opinión pública y que partió justamente de escuchar a las víctimas, a responsables y recibir memorias. Pasamos de allí a dar respuesta al por qué pasó esto y cómo fue realmente que aconteció, y elaboramos hipótesis y trajimos a cuento puntos de vista complementarios y contrarios para el diálogo y el contraste. Desde allí pasamos a las preguntas finales. Cuando teníamos las cosas a la mano, ¿es eso lo que realmente ocurrió? ¿Estamos seguros de que es así y no de otra manera? La respuesta aquí compromete la honradez de los comisionados y comisionadas, la coherencia y el rigor para poder afirmar o negar que un determinado acontecimiento es así y no de otra manera, y la obligación moral de no callar ante la verdad encontrada y ante la complejidad histórica, o de reconocer cuando aún no podemos afirmar y hay que continuar en la búsqueda. Tuvimos miles de horas de análisis entre nosotros y tuvimos que sopesar un contexto con muchos elementos. Todo ocurrió en Colombia en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico, donde las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y lo defendían, debiendo respetar las leyes, y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado. Y son diferentes según el lugar de cada quien en la sociedad. Hicimos una narrativa seria, que no pretende ser la historia de Colombia, sino la entrada a una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo desde nuestra profundidad humana y política. Vimos que comparados con el resto de los países del continente, Colombia se destaca por el alto nivel y persistencia de las armas en la política, hasta prolongarse en el conflicto de más de medio siglo que no acaba de acabarse, y donde las ideas del enemigo interno de lado y lado se atraviesan para impedirnos construir el nosotros, nosotras, de una nación. Comprendimos que sí, hemos pasado por una guerra espantosa que tuvo sus momentos máximos entre 1995 y el año 2005, donde el 75% de las víctimas de medio siglo del conflicto se dieron, y donde la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles no combatientes. Y vimos llegar el acuerdo que terminó la guerra. Y sea este el momento para resaltar el valor político y ético-político del proceso de paz llevado adelante en La Habana y que dio lugar al acuerdo firmado entre el Estado colombiano, representado por Juan Manuel Santos, y la FARC, representadas por Rodrigo Londoño. Como resultado del diálogo social y de la investigación de 10 volúmenes, la comisión entrega hoy el texto de hallazgos del que se siguen las recomendaciones. Desde allí hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional. Y en el espíritu de esas recomendaciones queremos hoy expresar lo que pedimos. Pedimos a los colombianos y colombianas sin distensión acoger las verdades de la tragedia, de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie. Pedimos reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencia y a comprometernos con la reparación integral. Pedimos mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento y la lucha por la paz
para hacer posible la repetición y el nunca más. Pedimos a los jóvenes encarar la verdad y construir la nación nueva que esté en sus manos, y no colaborar en nada que profundice la muerte y el odio y la desesperanza. A la sociedad y el Estado pedimos implementar de manera integral el acuerdo final de paz, y a las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgencias en guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados. Parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales. Pedimos a todos los estamentos sociales y políticos profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público y la participación incluyente y deliberativa y el respeto a la movilización como expresión de derechos. Pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, y proteger a las víctimas y jueces que participan en estos procesos de verdad y justicia. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, les pedimos reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía, y encararlo como nación. Desarrollar instrumentos de investigación para enfrentar el sistema de alianzas e intereses involucrados. Cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos, que son el eslabón más débil, y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública al enfrentar este problema con soluciones éticas, educativas y económicas, y poner en marcha una estrategia de regulación del consumo y del mercado, donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar el liderazgo internacional. Al Estado y a la sociedad le pedimos establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz. Una seguridad centrada en las personas y la protección de los seres humanos y la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo. Y para un ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa. A la burocracia estatal y administradores públicos y privados pedimos rechazar y acabar con la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades, gracias al control de la sociedad y la sanción eficaz para detenerla. Bienestar y vida digna de las personas y las comunidades que han sido excluidos. Desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra. A todos los colombianos pedimos dar a los campesinos el lugar que tienen para la vida de Colombia como sujeto político. Asegurarle la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo y las condiciones acordadas en la reforma rural integral. Invitamos a la nación a superar el racismo estructural,
el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe. La exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha dado a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y hacer de sus culturas parte sustantiva de la identidad de nosotros y nosotras como colombianos. Pedimos a todas y todos respetar en igualdad de dignidad las diferencias de mujeres, personas LGTBI+, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad, para incluirnos en un nosotros colectivo en la diversidad. A las naciones amigas, a quienes agradecemos la compañía en la solidaridad con las víctimas y en la negociación de paz, pedimos ayudarnos a hacer de Colombia un ejemplo mundial de la reconciliación, dejar de vernos como un país que necesita armas para sobrevivir en el conflicto. Hemos sufrido 70 años de guerra. No nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Pedimos apoyarnos en todo lo que hace florecer la vida y la confianza. Apóyenos en la amistad de las naciones, en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta y que lo cuida. Pedimos a la sociedad asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron hasta la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Pedimos emprender el diálogo para construir desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de la vida una ética pública basada en la dignidad igual de todos y todas. Y pedimos finalmente a los líderes religiosos reflexionar ante el vacío y perplejidad espiritual de un pueblo de tradiciones de fe sumido en una crisis humanitaria de desconfianzas y muertes y atrapado en los comportamientos de la guerra, y a tomar con decisión la misión de reconciliación de la Iglesia Católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos, hombres y mujeres de las tradiciones indígenas, afrocolombianas y campesinas. La paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó, sin embargo, la fractura que sigue en la sociedad. Por eso hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones de la verdad en el mundo. Mensaje venido desde las víctimas, los firmantes del Acuerdo del Teatro Colón, los garantes, la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, y los sabedores y mamos indígenas y mayores afros y los jóvenes. Y nos la acaba de repetir Gustavo Petro, que la verdad fuerte y audaz que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación. La reconciliación es que podemos quedarnos juntos en el paisaje rico en ecosistemas y de árboles en este país bello, diferentes, convocados a la vida entre iguales en dignidad y dispuestos a cambiar para que todos seamos posibles. Un día, los que estamos aquí nos iremos definitivamente, otros nos recordarán. Que no nos vaya a llegar la partida estando los unos separados de los otros. Que podamos irnos felices porque dejamos una nación en manos de ustedes, los jóvenes aquí presentes, jóvenes de la verdad y del futuro. Una Colombia apasionada por la vida, donde no habrá más odios, ni muerte violenta, ni guerras inútiles. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer.
últimamente de 7 líderes y lideresas del pacto histórico. ¿Qué nos puede contar, padre? Soy Lucas, la fuerza de un pueblo. Quiero recordarles a todos los asistentes aquí, a quienes nos están siguiendo por nuestras redes, que a partir de este momento, una vez nosotros estamos haciendo esta presentación del informe, la Comisión de la Verdad inicia un proceso de socialización de todos los capítulos de su informe final en todo el territorio nacional. Ya es el momento durante las giras, el momento de discutir y analizar todos los temas contemplados en el informe final. Les recuerdo también que la Comisión de la Verdad termina su mandato el próximo 29 de agosto. Unos 2 meses más nos quedan para socializarle al país los resultados de nuestro trabajo. En el día de hoy quiero decirles también que en el Parque Bicentenario, gracias a la Macro Bogotá Soacha Sumapaz, tendremos unas activaciones culturales durante toda la tarde. No me queda más que, en nombre de la Comisión de la Verdad, decirles a todas y todos ustedes aquí presentes y a todo el territorio nacional que muchas gracias por haber acompañado este camino. Y a las comisionadas y comisionados, gracias por su valor.